Hola a todos, hoy os traigo un vídeo para hablar de los suplementos básicos que yo suelo tomar en mi dieta, ¿vale? Que me lo preguntan mucho mis alumnos y en los comentarios que dejan por aquí, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Os voy a enseñar los suplementos, luego a lo mejor tomo alguno más según la etapa de que me encuentre, si estoy en competición, fuera, ¿vale? Pero los básicos durante todo el año, estos son los que vais a encontrar en mi despensa, ¿vale? Primero, sobre todo, vitamina C, ¿vale? Suelo tomar 1 o 2 gramos al día. Estas que tienen aquí los amigos de Más Músculo son masticables, a mí me gustan mucho porque son de sabor de frutas del bosque y están bastante ricas, ¿vale? Y suelo tomar una después de desayunar, y ahora por ejemplo que estoy en fase de preparación me tomo una también después de comer, son de 1 gramito, ¿vale? Y vitamina C, ¿vale? Para que tengamos unas defensas bastante fuertes y no nos resfriemos, ¿vale? Luego, otra de las cosas que tomo es el CLA, ¿vale? Que es un ácido que nos promueve la pérdida de grasa. Se puede tomar de 1 a 3 comprimidos al día. Yo ahora mismo solo estoy tomando 1 por la mañana, pero llego a tomar hasta 3. Lo vamos a abrir para que lo podáis ver cómo viene precintadito. Es muy importante cuando compréis un suplemento siempre esté precintado y que no venga abierto. Si está abierto, lo devolvéis rápidamente a la tienda, ¿vale? Mirad, son perlitas, como veis, es un aceite y ya te digo, se toman de 1 a 3 al día, ¿bien? Otra cosa más. Siguiente cosa que tomo, un multivitamínico, siempre un complejo vitamínico, porque cuando estamos a dieta sobre todo muy estricta vamos a estar carentes de muchas vitaminas, y entonces para asegurarnos el consumo de todas ellas vamos a tomar una pastillita al día, ¿vale? Estas de Más Músculo vienen bastante completitas, son capsulitas blancas, ¿vale? Y una al día con una comida se toma. Luego, todo esto yo me lo tomo por la mañana, ¿vale? Porque yo suelo ser un poco despistada para el tema de los suplementos y de las pastillas, entonces me lo suelo tomar todo por la mañana, así ya no se me olvida, ¿vale? Y lo último que tomo por la mañana pues es unos omega 3, que aunque en otros vídeos he hablado de alimentos que contienen ácidos grasos esenciales, pues siempre es bueno suplementarlo, sobre todo para nosotras, para las mujeres, con un comprimido de 1 a 3 comprimidos de omega 3 al día, ¿vale? Lo abro también para que lo veáis cómo viene. Son también unas perlitas como las del CLA. A ver, por aquí todo precintadito, como ya he dicho antes, y aquí las tenemos, ¿vale? Las perlitas de omega 3, ya sabéis, se toma de 1 a 3 al día. Y luego ya nos vamos a los suplementos que utilizo para antes y después de entrenar, ¿vale? Suelo tomar un cacito de aminoácidos, en este caso tengo los de Más Músculo, que son los Master Amino, que van bastante bien, vienen muy completos, y glutamina, ¿vale? Muy importante para la recuperación muscular. Entonces tomo un cacito de estos, vienen en polvo, a mí me gusta bastante los aminoácidos y la gluta en polvo, ¿vale? En lugar de en pastillas, porque lo mezclo con agua en cualquier coctelerita de estas, ¿vale? Y se disuelve bastante bien. Entonces cogemos un cacito de estos, ¿bien? Y lo juntamos con otro de glutamina, que la voy a abrir también para que la veáis.
La glutamina, estos aminoácidos tienen sabor, son de sabor naranja, ¿vale? Y la glutamina es neutra. Hay glutaminas también que vienen con sabores, pero esta, por ejemplo, que tenemos es neutra. Ya lo que más os guste a vosotros. Yo, por ejemplo, la glutamina, sí es verdad que la suelo coger de un sabor neutro, porque como siempre los aminoácidos vienen con sabor, así para que no haya demasiada fusión de sabores. Y si puedo abrirla, os la enseño. Mirar, son estos polvitos blancos. Bien, vienen también con su cacito que está por ahí, ¿vale? Y cogemos un cacito junto con el otro de los aminoácidos, lo ponemos en la coctelera con un poquito de agua y nos lo tomamos antes y después de entrenar, ¿vale? Para no catabolizar, no perder masa muscular y que podamos recuperar mucho más pronto, ¿vale? Y ya luego, por último, el último suplemento que yo suelo utilizar diariamente, pues es un batido de proteínas, ¿vale? En este caso estoy tomando uno aislado de suero, este es de sabor chocolate, ¿vale? Hoy en día hay mogollón de sabores en el mercado. Y yo voy a tomar este de chocolatito ahora, que me lo voy a preparar porque ya me toca hacer mi segunda comida. Y le ponemos un poquito de agua. Lo mezclamos bien en esta coctelerita que me mandaron mis amigos de Más Músculo. Genial. Y nos lo tomamos. Pues esto es todo. Muchas gracias y hasta pronto.